Pues yo pienso que por eso le damos tiempo aquí, sí, al debate, aunque nos tardamos, porque ya ven, yo no hablo de corrido y como tengo que andar también a las vivas, me tardo más de la cuenta, porque si digo algo de inapropiado, pues se vuelve nota. Cada vez que digo algo que pueden sacar de contexto, lo hacen. Entonces tengo que hablar despacio, pero sí hablar de los temas sociales y confiar mucho en la gente. La gente está muy despierta. Ahora que fui a la gira al sureste, así de lejos, de saludos, pero en las caras mucha alegría, felicidad y amor con amor se paga. Entonces, la gente está contenta, a pesar de la crisis económica, de esto que es tremendo, lo de la pandemia, pero hay esperanzas de que vamos a salir, y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Por eso también mis salidas, lo pienso, porque me podría quedar aquí, pero ayuda a estar en todas partes, aun cuando no tengamos comunicación directa, pero hace falta animar de que vamos a salir adelante entre todos. Entonces, la gente está muy consciente, muy enterada, informada. Ya lo he dicho, es el pueblo o de los pueblos con menos analfabetismo político. Eso de el círculo rojo y el círculo verde, eso ya no funciona. Ahora se está manifestando, está quedando de manifiesto de que la gente es muy inteligente, que es un pueblo sabio, y eso también desconcierta a los que supuestamente formaban opinión pública, líderes de opinión, cuando un razonamiento, una argumentación de un campesino, de un obrero, de una mujer, de un hombre del pueblo, de un maestro, de un comerciante, tiene muchísimo más profundidad que los comentarios de los expertos, de los intelectuales, que están pues perdidos porque se entregaron por entero a lucro y perdieron su imaginación, perdieron el talento. Entonces, imagínense seguir hablando del círculo rojo y del círculo verde, es hasta clasismo, es discriminación. Círculo verde son
los que no están informados. Son, como decían los líderes antes, mi gente, como si fueran objetos, ciudadanos imaginarios, mi gente, sean los líderes. Ese es el círculo verde. Esos se les manipula. Y el círculo rojo, no. Ahí es donde se dan las grandes deliberaciones, son los tanques de pensamiento. Las ideas. Nada de eso, sí. Toda esa forma de ver la realidad está en crisis, es parte de la decadencia. Entonces, hay que reinventarnos todos y ajustarnos a la nueva realidad. Yo considero que es un despropósito que a uno de estos intelectuales orgánicos les paguen en un periódico 150, 200 mil pesos. Antes hasta 1 millón se llevaban por un, como se decía antes, por un maquinazo. Ya no, ya son otras cosas. De todas maneras, garantizar las libertades, no censurar a nadie, no reprimir a nadie, pero sí hablar sobre los temas, esto de la economía moral. Pues es otra forma de ver el desarrollo, pensar más en la gente, pensar más en el bienestar del pueblo, no crecer por crecer, ya lo hemos dicho, ya se tiene un grupo que se integró con expertos, multidisciplinario, hay psicólogos, hay pedagogos, hay sociólogos, hay economistas, maestros que están trabajando para la nueva medición, cómo medir el bienestar y la felicidad del pueblo, sin dejar de tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, el PIB, pero no solo guiarnos por una sola valoración o parámetro, sino incluir todo lo que hemos dicho aquí. Podemos crecer, pero si no hay paz, si hay violencia, pues ¿de qué sirve el crecimiento así? Podemos crecer, pero si se profundiza la desigualdad, si hay cada vez más pobres, ¿de qué sirve el crecimiento? Podemos crecer, pero si nos volvemos duros de corazón y le damos la espalda al que sufre, ¿de qué sirve el crecimiento? Entonces, tenemos que conjugar todo lo económico, lo social, lo cultural,
acabar con todo eso que nos fueron metiendo, ¿no?, en la cabeza, de que eres naco, no estás civilizado, ¿cómo vas a hablar así? Tienes que aprender a hablar físico. ¿Cómo vas a hablar tu lengua? ¿Cómo vas a mantener tus costumbres, tus tradiciones? Eso es un atraso. Todo eso que fueron imponiendo, cuando las costumbres, las tradiciones, la lengua es cultura, y es más importante la cultura que la educación, ¿cómo avergonzarnos de eso? ¿Qué es nuestra identidad? ¿Qué es nuestra fortaleza? Todo el racismo que existe, el clasismo que lleva al aspiracionismo, que a todo mundo querer ascender a como dé lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar a toda costa, porque necesitamos traer ropa de marca, necesitamos un carro último modelo, las alhajas, la casa. Yo les decía de los políticos que surgen del pueblo, estudiaban en las primarias públicas, como todos nosotros, y de repente van ascendiendo, pasan de diputados a senadores, luego secretarios y todo, y van cambiando de casa, llegan acá a la Ciudad de México, así era antes, y compraban o rentaban una casa en Las Lomas o en el Pedregal. Y olvidaban completamente de dónde venían. Y no solo, pues fue lo que le pasó a este señor García Luna. Departamentos en el extranjero, todos, además de las residencias, sus departamentos en Nueva York, en Miami, eso se puso de moda. Entonces, todo eso ya no va con la nueva realidad. Y el que tiene dinero y lo hizo con trabajo de conformidad con la ley, o lo heredó y quiere comprarse un avión, quiere tener un yate y quiere tener departamentos en el extranjero, pues está en su derecho, lo puede hacer. Lo que está mal es la riqueza mal habida. Cómo llegaban a los cargos y de la noche a la mañana, todo esto que se ve, cambiaban su manera de vivir. Entonces, sí hay que apostar por una nueva economía moral, y eso que está en el ensayo, poco a poco, se va a ir difundiendo, y además la gente ya tiene, siempre ha tenido, pero ahora más,
más conciencia, ya hay un cambio de mentalidad. La preocupación es arriba, porque el pueblo tiene los pies sobre la tierra y todo. No, los que están desconcertados son los que vivían de otra manera. Guardadas las proporciones, es lo que pasó cuando se cayó la Unión Soviética. Todos los que se formaron creyendo que ser el socialismo o no viendo de que era el socialismo real, cuando se cae eso, pues ¿cómo se quedan? Pues es lo mismo. Imagínense 36 años de política neoliberal, toda la formación individualista, aspiracionista, de triunfar a toda costa, vale el que tiene, aprovecha, no seas tonto, esto que hablábamos, ¿no? Cómo te ven, te tratan, todo eso, y el que no tranza, no avanza, y la moral es un árbol que da moras y que vale para pura nada, ¿no?